pastor Kumista, rempese a Prista Dawan Bila is a Awo Arapia. Wansa Gaka, Wikinane, Wikinwale was talking in a Taiban and a manager Cabo Tarins, a manane, Manta Bruyate, Silence in Migras, Manta Prete, Mayam Katsinishes, if I can Manta Pronayama Ibrivia. Father Mita, Mane 350 monkeys, Malika, monkey was Bruyaka. In the summer of 2009, commercial lobster divers staged a protest in Puerto Cabezas, Nicaragua, railing against abusive working conditions and a one-third cut in their already low wages. Divers took to the streets. Riot police were called in. Their goal? To protect commercial diving boats from the striking divers. For an entire month, commercial lobster diving boats remained idle at the dock, unable to assemble crews. Divers came here seeking negotiations, and they got them. Boat owners, processing plant owners, the police, the military, and government officials met to negotiate new wages for the divers. But with international spiny lobster prices falling rapidly, the divers' demands for higher wages were ignored. A nivel internacional, o sea, todo fluctúa. O sea, tanto el precio en las plantas como el precio por libra. O sea, todo esto es una cosa que tenemos que manejarlo en base a la lógica del mercado. After a month-long stalemate, $2.50 per pound of lobster, the lowest price since commercial diving began 20 years ago, was the agreed new wage. With lobster fishing their only means of making a living, the divers were forced to accept the deal. They returned to the boats and began another season diving for the treasured langosta. Commercial fishing for Caribbean spiny lobster is a multi-million dollar industry. Half of the lobster caught in Central America, worth about $28 million annually, comes from fishermen in one country, Nicaragua. La vida de Puerto Cabezas o la vida de la indígena de la costa atlántica es bastante dura. Nicaragua, la costa atlántica específicamente, nos estamos enfrentando a una situación muy crítica. Todo lo que producimos con nuestros esfuerzos, con nuestro sudor, todo nuestro producto está en el suelo. No tiene valor. Nicaragua, we don't have much work. We depend on sea. The only project we have is this diving. The young girls, young boys only look at do it one job in diving business. It's a big problem. Along Nicaragua's Mosquito Coast, commercial lobster diving is by far the largest industry, employing over 5,000 Nicaraguans, mostly indigenous Mosquito Indians. It's an industry that affects the livelihoods of 50,000 men, women, and children. Since the early 90s, over 90% of the lobster caught in Nicaragua has been exported to the United States and sold via distributors like the Sysco Corporation, the largest food service distributor in North America.
Unlike its well-known cousin, the American lobster, the spiny lobster has no claws and lives in the warmer waters of the Caribbean. The warm water lobster tails have been sold to supermarkets and at a premium to seafood restaurant chains. Even though the commercial lobster industry now controls the economy of Nicaragua's Atlantic coast, Miskito Indians have not always relied on this export-driven industry for work. I like to see me. I like to see without money, without nothing. That's what I like to do. I like being in the sea. I like work. I like living on top of the sea. I like a sport, fishing in. Even self, I'm not doing or doing, but that's what I like. When I'm down in the sea, man, I'm in the next country. For me, and then Batam, the sea is the next country, man. Batam got next type of life. I got experience, 22 years, experience fishing in Mosquito Key. I come from Puerto Cabezo to Mosquito Key, where we work. And we work by 10 days, and we go back home. That's what we do. Like generations of Miskito Indians before them, Walter and his family live off the sea. They fish for lobster, conchs, turtles, and fish in shallow waters around the Miskito Keys, a remote group of islands and reefs about 50 miles northeast of Puerto Cabezas. Look, some lobster, some conch, some fish. We have to explore. Salían nuestros ancestros a capturar la langosta con trampa o con soga, langosta viva de las orillas de los recifes, que en ese entonces la langosta abundaba. Hoy por hoy, nos encontramos en una crisis. Bastante langosta, pero bastante chico. Baby lobster, man. Para nosotros aquí vivimos año tras año. Sí. Vivimos de la langosta. Y cuando cae el precio a nosotros, nos deja caer todo, porque tenemos que hacer el doble esfuerzo, el doble captura, más explotación al recurso. Entonces ya va más para unos cuantos años y ya no va a haber. Thank you.
devils than what Gobot had with them sailing boat them. Them is devil in snorkel diver. Them is not devil with tank. The devil them dive every day, come in and then bring them product and then pound it and then see what pound them got. And we take care of them. Rising production costs, declining lobster populations, and the lure of higher wages have compelled many small-scale fishermen to turn to commercial diving in order to make a living. Son dos sistemas muy diferentes. Los que trabajan en los barcos industriales con al par de los pescadores artesanales. Ellos van a trabajar fijo en los barcos. Pero nosotros no, nosotros al menos venimos a trabajar de los callos y regresar a descansar en nuestra casa. The divers them what diving boat, big boat and them dive with tanks, them go to 130, 140 feet. The less for them is 60 men, 60 with tank. For there them to burn all to 6-12 tank a day, man. The divers them. Los pescadores industriales sufren más que nosotros porque ellos sufren enfermedades de descompresión. Los buzos no cuentan con un buen seguro de vida, quedan paralíticos. O sea, el que sale beneficiado son los dueños de la empresa y el dueño de barco. Unlike the fishermen, the commercial lobster diving industry uses scuba technology and large repurposed vessels to catch lobster in deep waters far offshore. Commercial lobster diving is responsible for the deaths of hundreds of mosquito divers and the paralysis of thousands more due to decompression sickness, a diving-related condition commonly known as the bends. It's a tragedy of epidemic proportions. The Spanish Lady is a commercial lobster diving boat based out of Puerto Cabezas. Commercial diving boats, which used to spend 4 days out at sea, now spend 12 and travel more than 60 miles offshore. These 50-foot boats carry 25 divers, 25 canoe assistants, and crews of 12 men. Each morning, preachers lead crew members in song and prayer, hoping to keep them safe from the dangers out at sea. Que para trabajar, trabajo de buzo es duro y uno lucha bastante abajo y si ahí encontramos con tiburón o presión ahí lo matan a uno, por eso estoy ripando mi vida para conseguir un dinero. En el Nicaragua no hay trabajo, por eso luchamos. Divers are paid per pound of lobster tail from their total catch.
When lobsters were abundant and wages high, divers could earn upwards of $1,000 per trip. Hefty pay in a country where the average Nicaraguan lives off less than $2 a day. But since the global financial crisis of 2008, demand for the spiny lobster has dropped significantly. And as a result, divers' wages have been cut by over 50%. Cuando nosotros salimos mar, levantamos 6 de la mañana. Apartamos los tanques, bajamos los cayucos, después limpiar barco. Después vienen cayucos, los subimos de vuelta y de vuelta lo botamos. Hacemos el día 5 salidas, hasta 6 de la tarde. Ahí nosotros no comimos pues bien, no dormimos bien, no pagan bien, sufrimos bastante. Es muy duro. Meterse a la profundidad del mar, yo creo que no es cualquier ser humano. Porque yo he visto prácticamente en los Estados Unidos, en Discovery Channel, cómo son la contextura de los buzos ahí. Son gente preparada, son gente entrenada, son unos profesionales. Y el buzo nuestro es para buscar el sustento, el sustento de su familia, el sustento de sus hijos. Pero el problema de los paralizados es un problema que se vive. Actualmente se vive. Doing right now, that's all I worrying right now. This is the last month what she be pregnant. Falta only this month in September she going to be got so baby. Milton has been working on commercial lobster boats since he was 17. As a canoe assistant on the Spanish Lady, his job is to follow a diver searching for lobsters hiding on the ocean floor. He tracks their position by following air bubbles released from their tanks. Yo trabajo con el buzo. Si el buzo mata bastante, yo gano también. Pero si el buzo no mata, yo no gano. Tengo 29 años y solo vida de mar me gusta estar así. Nunca me he quedado aquí en tierra trabajando en construcción o en albañilería. Tal vez si no voy al mar, solo estoy pensando cuándo voy a salir, cuándo voy a salir, digo. Gane o no gane, pero yo digo, cuando voy al mar me siento bien. Algunos buzos tienen vicio, usa droga, usa marihuana, usa crack, beben guarro y eso familia está triste, muerto de hambre, enfermedad. Y tienen para poner unos ropa buenos, vicio están controlando a uno. Yo estoy luchando para mantener mi familia y ahí no estoy luchando para tomar guarro ni droga, no. Ya tengo 7 años de no tomar guaro ni droga. Tengo hijo, mi esposa, pues. Entonces, por eso vengo a trabajar así.
el mar a bucear. Yo siento que todo el día estoy bolo. Entonces yo siento que como estoy tomado barro ahí, así pues engomando, pero así es con el presión y yo tengo miedo a bucear. Se me pega ahí otra vuelta, ya no voy a vivir otra vuelta. Doctora, ya le dijo el doctor que no bucean, pero por necesidad se está buceando. Y así va a morir, dice, si esta vez se pasa algo con eso, va a morir, dijo el doctor, que no buceara, pero él está buceando. No le está ayudando en nada. Due to overfishing, lobster populations have been depleted close to shore. As a result, commercial diving vessels must travel farther out to sea, and divers must dive deeper to find their catch. The human consequence has been an increasing trend in divers injured from the bends. According to a study by the World Bank, nearly 100% of commercial divers have suffered some form of neurological damage. And with a 30% chance of serious injury every year, commercial lobster diving is one of the most dangerous jobs in the world. Jesús es mi tío. Cuando tenía 15 años, él ya estaba buzo. Y se enfermó 3 veces. Primera vez, le afectó en la pierna, se quedaron paralizados y comenzó a caminar de vuelta. De vuelta se bucearon, en la cabeza se afectaron. Y de vuelta se afectó en la cabeza. Cuando llegaron a un hospital, dice que de 5 sentidos se perdió un mente, dice. A veces cuando salió del hospital, él no era normal. Hablaba así, cosas que no deben hablar. Ahí son como 60, 70 hombres bajo mi responsabilidad y eso es grande. Esta es una responsabilidad grande. Los dueños de barco, cuando entramos, si lo llevas menos, te dice, sos mal capitán. Ellos, como no andan aquí, no saben las consecuencias que tenemos aquí. To avoid the deadly effects of the bends, divers must know 3 things while underwater: depth, air consumption, and time spent on the bottom. In blatant violation of safety laws, boat owners fail to provide the essential depth and air gauges to their divers, which allow them to determine these factors. And consistently diving to depths of over 100 feet, up to 15 times a day, injury is inevitable. En el mar ahí no hay cosas buenas para trabajar. Reguladores no mira cómo es todo peligro, los equipos, los cayucos, no es muy bueno para trabajar. Así es. Lack of enforcement has allowed boat owners to hold down operating costs by reusing old and worn out gear. Many of the air tanks are damaged or partially filled with oil and water, and they can shut off airflow unexpectedly. When this happens, divers must swim to the surface in a frenzy. It's these rapid ascents that cause the worst cases of the bends.
Tenía, ahí tenía como 140 brazadas. Y con el primer tanque enfermé, cerró mi tanque y hasta ahí me desmayé. Y cuando yo vine arriba como loco así, corriendo como culebra, solo que yo pensé que hoy es mi día de mi muerte, llegó el día de yo. Mi vida hasta ahí se terminó. Ocho horas estaba bien muerto, hasta mi ojo estaba doblado. El doctor me dijo que ya no puedo bucear porque mi cerebro aquí tiene un, ¿cómo se llama? El nervio, pues. Ese nervio es hilo pequeño y se puede cortar con la presión y ahí sí me puedo morir. Yo sé que el doctor le dijo que no puede bucear y está buceando, pero como él está algo enfermo, él tenía tiempo de no ir en el mar, pero la necesidad es tan grande que tenemos. Mira, mi casa lo dejamos hasta aquí porque no hay dinero, no hay ayuda. Estoy triste cuando él está en el mar y cuando él está diciendo que voy a salir en el mar, estoy triste, pero ¿qué voy a hacer? Porque no tengo nada. Tengo que estar rezando, ir a la iglesia, hablar con mi pastor, rezar por él. Solo eso estoy esperando, que Dios traiga otra vez bien aquí a la casa. Jesús, man, mi tamra, mi tisna. Lamson Swiss. Finish, no problem. Go to the La vea de buzo para mí, que ya que cierren la vea de buzo, para mí ese es mejor. Porque muchos buzos se están quedando paralizados. Hay unos buzos que solo se van chor. Y hay unos capitán que a los buzos llegan tan profundidad de 180, 170. Cuando ya se están bajando de 170, 180, ya le están afectando a los buzos. Porque es muy profundo. Cuando da esa presión, no se caminan, se vomitan, le da mareo, se desmayan, se tiembla el pie, lloran, se que duelen. Yo ya he visto morir así los buzos, inflamando cara. Por oídos sale sangre, por nariz. Con presión. Cuando así te pones lisiado, no te ayuda en nada. ¿Con qué vas a comer? ¿Quién te va a dar billete a usted? Tienes que sufrir. Por eso no me gusta trabajar de buzo. Hay unos capitanes, dueños del barco, dice que no lo traigan. Ellos no quieren perder sus billetes. When divers get the bends at sea, their only hope is to be rushed to shore. There, they receive emergency treatment in Nicaragua's only hyperbaric chamber. If they don't receive treatment quickly, the chances of paralysis and permanent injury are almost certain. Tiempo es básico, es primordial para atender y ayudar al paciente. Porque a mayor tiempo, mayor daño, y el daño se va a volver irreversible en un determinado tiempo. For Pika, an injured diver, it was this rapid treatment in the chamber that saved his life in 2007. 21 days tal gritem na maka opere o pula pa pera lagi. Pues lo que pasa con el buceo es de que se acumula muchos micro
microburbujas de nitrógeno, saturan la sangre, ocluyen los pequeños vasos y al salir a la superficie, era después de una, después de varias inmersiones a profundidad exagerada, estas burbujas se agrandan. Entonces, pero la finalidad de la presión es volver a reducir la, las microburbujas de nitrógeno a un tamaño que puedan ser permeables por los vasos y eliminarlo después a través de la respiración. Treatment in the chamber is not an end-all solution for injured divers. It can reverse some of the acute symptoms of decompression sickness, but divers' limbs are rendered unusable without physical therapy that can last for months or even years. Bajo en la cate como hay de encante terapia era más que la cara terapia era bueno el breast terapia era trimon de maritem guapare va en la más que saca la fisioterapia tiene que ir a la par de la medicina hiperbárica para que ellos vayan acostumbrándose a aprender a hacer uso otra vez de su miembro, por decirlo, porque una vez que hayan perdido la movilidad es como un niño que hay que enseñarle a caminar otra vez. Government no give me nothing. Government no do nothing. I am like baby right now. I can't work. From where I get one for money? Personal tengo una niña y dos varones de mí. Y como mi mamá falleció, tengo dos, un varoncito y una niña. Con ese tenemos total cinco. And we have got a children in school. So have to frame that too. And they need book, pen, anything is money work. El chavalito, pues los niños quieren estudiar. Quiero que estudie. ¿Por qué no quieres como este estudiante? Even 2 years after recovering from his injuries, Pika is still unable to find work. Like many handicapped divers, he visits the docks to beg for fish and lobster from friends still working at sea. Ustedes también aquí están, miran cómo en el CAE, miran en el hospital, cómo, cuántos buzos muertos, cuántos lisiados andan en Sierra y nadie le ayuda, pobrecito. Hay bastante sufrimiento, solo no es el buzo que andan en Sierra, algunos mueren y los hijos también sufren bastante. Y los esposas le dejan y se corren porque el hombre parece como un niño, no puede cuidar, entonces la esposa tiene que buscar un trabajo. Se enferman del cuerpo hasta que salen, caen gusanos. ¿Y quién va a estar limpiando eso? El suplemento del abuso, ese tiene el problema, el dueño de los barcos, porque los dueños de los barcos, cuando está bueno el cuerpo, sí quiere, pero cuando se enferma, lo tiran como basura. El hombre que saca el producto y le da respeto. I was diving about 10 years. From there, get paralyzed. Y ahora estoy aquí. Nada de ayuda. Los empresarios son duros. Luchando la vida duro. 9 años.
Andrew began diving for lobster at the age of 13. When he was 22 years old, he suffered a severe case of the bends. He's been paralyzed ever since. A 7 tanques, ya me sentí un mareo. Mareo, pero ya tenía pegado los langostas ahí, botado, y tuve que ir a recoger y recoger, y ahí me pegó. Me sentí algo cuando me pegó en la columna, un golpe. Me pegó y un mareo en medio del mar, y tuve que hacer la parada. Ya era como las 6 de la tarde, ya era noche. Y el otro buzo vinieron y me llevaron a hacer la parada, a descompresarme bajo el agua. Ahí me tuvo casi como 7 de la noche todavía bajo el mar. Y son dolores que estoy muriendo y aguantando. Así hay veces un mareo en la cabeza, calentura, me paso siempre. Parece que está infectado la herida también. Y estuve internado 2 meses en hospital y nada. Eso tiene que ser injerto, es sacar y pegar. Este lado, mira también. Dos lados. Sufriendo con este, como se llama. Estoy por morirme. No quiero mirar por eso, esto, cuando me hace como se llama esto. Él no da cuenta cuando él se orina. Cuando se enfermaron, hasta la mujer lo abandonaron. Porque él no podía dar a su mujer nada. Por necesidad, la mujer también por su necesidad. Si el hombre está enfermo y la mujer, ¿con qué va el hombre? Nada. Eso está con otro hombre ahora, su mujer, por la necesidad. After 12 grueling days at sea, divers return to Puerto Cabezas and reunite with their loved ones. Family members wait anxiously at the dock for their husbands, sons, fathers, and brothers to arrive. Cuando uno viene del mar, quiere ir pues, a mi hijo y mi hija, yo voy primero, le doy su beso, pero cuando esta vez vine no hay nadie, digo. Bueno, yo regresé en la mañana y mi mamá me dice, tu esposa se fue para Managua. Yo dije, ay, déjalo que se vaya. Supuestamente que vendió el terreno y se fue. Se fue con su mamá, la muchacha. Toda su familia se fue. Y era un padre responsable, pero lástima que la mujer se abandonó y se fue para Managua. Sí, aquí tengo a mi mamá, aquí tengo a mi papá y aquí estoy cerca de ella. Estos tiempos los muchachos no saben nada, no aprenden nada, pero primero quieren el vicio y la mujer, entonces ya cuando están juntos, solo encima de mamá y papá para que los mantienen, y no, eso no debiera de ser así. Mom,
bukra nata bawina. Mama, bukra bawina dagbam nen. Ani ba? Una vez cuando fui al mercado, regresa comprando algo, jugando algo con mi hermano, le dije, ¿qué está haciendo este niño cuando ve un culebra? One snake. La culebra saca la lengua jugando, él cree que es jugando con él. Él es bien malo, hasta sapo agarran cuando están pequeños, es bien malito, jugando, pues le gusta tocar las cosas, animales, así él. A mí me preocupa que a veces cuando yo estoy en tierra fijo, baja la tempestad, mal tiempo, sé que él está allá afuera en alta mar. No se sabe qué le podría pasar allá, pero a él le gusta esa vida, él escogió eso, él no quiere estar con nosotros en estos trabajos. Cuando estoy aquí me siento como que si me voy a ahogar, pues. Ahorita tiene problemas con su mamá. Vino de mar y ni un cinco trajo a la casa. Todo lo deja a la calle. Él se ha desviado al mal vicio, se ha metido en la droga. Él consume crack. Estos días llevó 4 gallinas. Llevó una cabeza de banano y lo vendió. Él vino anoche como a las 10 a levantar a su mamá y dijo, ayer iban a salir al mar, pero dijo que iban a tener una reunión porque querían discutir sobre el precio de la langosta. Entonces eso lo iban a hacer hoy. Está muy bajo el precio y ahorita vamos a ver qué nos dice, que ahora supuestamente que van a comprar la langosta con cabeza y sin pesquisearlo con varilla, dice. Entonces vamos a escuchar qué nos dice el jefe, el responsable del sacabuzo. Todos son mis compañeros de aquí de trabajo del Copes Charlie. Copes Charlie, Alex 2. Charlie 4, aquí trabajamos juntos. Milton and his co-workers from the diving company Copes Charlie gather for a meeting with the company's diver contractor. Just 2 months after the tense protests in Puerto Cabezas, boat owners are again cutting divers' wages. For 5 days, Brisa. Lobster price ka ba? 900 ibapikan ba? $8.50 ra lang ba? Praktikamente 50 centavo dollar. Dara na nara, boat dawan ka na ni manis mah kay, ay boat ka na ni babaho, kasaka, pelukan, kasaki sa. Narewa na ni, ay sis na ba ako, $45 ba yi, kaya well, tas ba ako kung may kaya kawe, swerte ka, $45 ka ba, luwe ka. 20 cents kabalah baisa. Kung nagbahal ka ras kabihag, bahameti kabal ka ras balbihag, balika 50 cents kabalah baisa. Wiras, lapstiga price ka, nabako, bakat takas kisa. Yawon nung sa veda, kuwakante maywiya ka, wadukya na baliwik waisa. Anawiya sa dukya na para. Kung nabatim liwa, ratawi price ka, bitari batimbanan ni balbil ka, plika isa. Kung nabahatim babahana ni ulprak, namin babaha ordeng kabasa. Company Ligasen, Copes Charlie.
this present moment, we are working on this diving season. We are about to close. We'll be starting back again in 1st of July. And at this present moment, the Nicaragua government is about to close this diving business totally. In 2013, a controversial law passed by Nicaragua's General Assembly will ban commercial diving. The goal? To prevent future diving-related injuries. The economic consequences for the coast, however, could be devastating, as millions of dollars in revenue dry up and thousands are left unemployed. Si cuando se ha parado la pesca, por ejemplo en Puerto Cabeza, cuando se para el buceo ahí, se paraliza toda la economía de Puerto Cabeza. Se paraliza la ganancia de los taxistas. Se paraliza la venta de carne, se paraliza todo lo que es el comercio. Entonces digo, para allá parar prácticamente el buceo, yo creo que el gobierno que esté en ese momento va a tener un problema bien serio. If diving was to close today, then Puerto Cabeza will be worse than what it is right now. It will be a disaster. So this reason, we need some help. Everything leads back to present government. No work, no money. And that is what we suffer in whole of Nicaragua. It's not just Victor, it's everybody. That is the suffering. Esas bridas son buenas. Sí. A ver si terminamos este trabajo el día de hoy. In 1995, I used to work as a sailor, as a crew. Then I stepped up to be a second captain. In 1 year's time, I become a captain. About 2 years later, I could buy this little boat that I have, which I working with 52 men. I given work to almost about 120 families. And I have 8 years since I've been working as a boat owner, also as a captain on my own boat. In need of repair for weeks, Victor's diving boat sits at the dock. With two seasons remaining until the commercial diving ban takes effect, each day at the dock is money lost for Captain Victor. Probably between now and 3 months, we might lay up all the boats that you see in the coast. Fuel price too high, lobster price too cheap. United States not buying no fish, no buying no lobsters. And we all will suffer here in this region. All the boat owners in Nicaragua, all of them turn rich, man, after the lobster. All of them got money. All of them got money for living many years. If the lobster shed today, they're living tomorrow. They don't want to be more than me. All the time, they're talking life. Como pescadores de langosta, nos enfrentamos a una crisis bastante difícil cuando se cierra la veda.
Hay un gran problema para los compañeros buzos industriales. Cuando se cierra la veda de buceo, va a haber muchos compañeros desempleados. ¿Qué vamos a hacer? We went hoping a market for the fishermen. For try fishing in ungi fish and not lobster. El gobierno debería sustituir ese trabajo por otro que no sea lesivo al hombre. O deberían de pescar la langosta de otra forma, tal vez con nasa, y evitar de que la persona tenga que bajar a sacarlo. Hay que quitar este trabajo porque le está haciendo daño, pero hay que ponerles otro. International organizations have attempted to catalyze change in the region, bringing together small-scale fishermen, commercial divers, the lobster industry, and government agencies to promote a conversion to trapping. But nearly all efforts for industry reform have been met with strong resistance and lack of incentive to change. Yo en lo particular, yo estoy de acuerdo 100% que también se elimine el buceo. Okay, se va a eliminar, pero aquí tenemos esto, okay, trabajen de esta otra manera. Pero quitarlo por quitarlo, yo no creo que sea fácil. With few economic alternatives along the coast and the absence of government or international pressure to comply, commercial lobster diving is likely to persist despite the new legislation. And it's the mosquito divers and their families that will continue to suffer the consequences. Prepared to leave for sea, Milton and his co-workers gather at the dock. Since the meeting with their boss, they've been waiting several days for bad weather to pass. Están apuntando unos nombres de los que van a salir y los que no van a salir. Ya son dos días que vamos a bajar. Ayer y hoy no los sacó, vamos a esperar qué los dice ahora, y si vamos o no vamos. Desde temprano ando aquí. Unsure of whether or not he will be called to the boat, Milton paces anxiously. Without lobster diving, Milton will continue his destructive behavior and resort to unlawful means of earning money. With it, he and thousands of other Mosquito Indians will continue to put their lives in danger with every trip. Para,
Thank you.